Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como ya veis en el título, os traigo un haul y un unboxing enorme. Y es que esto pesa como 5 kilos, ¿vale? Uy, eso me ha salido un poco ilenia. Esta pedazo. Ay. Un unboxing del nuevo ordenador para editar como Dios manda. No puedo con la vida, voy a soltar, ¿vale? ¡Vamos a ello! Aquí tenemos lo que viene siendo... No tengo ni zorra. ¡Genial! Pues qué bien. Esto no me interesa nunca. ¿Pero por qué, señor? ¡Jope! Que yo no lo quería con cable, que no. Ja. Otro que no me importa. ¡Y ahí va! ¡Ah, va! ¡Oh my god! Esto es muy grande. Ah. ¿Y esto? Silicona. Ideal para poder limpiar su ordenador. No va a poder limpiar su ordenador salvo con estas bolas, que no sé qué son. Y vienen en los zapatos, vienen en todos los lados. Ay, no me gusta. Ay, mijos, esto no sale del cajo. Ay, pero ¿por qué tan difícil? Vale, que tiro otro. Y aquí tenemos nuestra belleza de ordenador. Sí. Ahora voy a quitar. Esto no se quita. Ay. Para el lado, mijos, para el lado. Pues ya está. Uno, aprieta la nanana. Dos. O si no, USB, evidentemente, porque no me la han dado inalámbrico. Tres, dale al botón de encendido, pero primero enchúfelo, que si no, no va a encender. Cuatro. No hay cuatro, ¿o sí? ¿Mm? No hay más, solo tres pasos. ¡Qué ordenador tan sencillo! Ya está aquí el bicharraco. Ya lo he desprecintado totalmente y ahora, pues, vamos a ello. El ordenador es la leche, pero literal, la leche. Porque ayer casi se me cae el vaso de leche encima. Madre mía, madre mía. Pues vamos a empezar con el haul, con las rebajas. He arrasado. Pero la verdad es que como no tengo mucho tiempo, ¿vale? De irme de rebajas, pues digo, ¿por qué no lo voy a hacer en mi tienda? Pues he ido al pool. Sí, y he arrasado por la vida. Rebajas del pool. Lo primero que quiero enseñaros es esta camisa de camuflaje que la pienso llenar de parches por todos los lados. Esto, una camiseta blanca debajo. Esto sí que es para el verano, porque en el verano las podemos utilizar mejor. Son todas estas camisetucas, bueno, esta es de nueva colección, pero no podía resistirme, es evidente. Y esta sí me valió, bueno, marca 9,99, son 10 euros, pero yo como tengo descuento de empleado, pues me costó el 25% más barato. Pues estas sí que son para el verano. Para pues, esta galáctica, pues a mí me gustaba porque es como, no sé, es como si estuviera... Como si lo hubieras dado con la pintura cuando terminas de pintar, ¿no? Que empiezas a echarle así pintura azotical. Me gustó bastante. Esta es otra chachiruli. Está bastante bien, a mí me gustó mucho. ¡Ay! ¡Que se me engancha! Esto me pasa mucho en la tienda y me da una rabia. Esta maravilla... No hay más que... Adoro Piolín y me encanta todo el mundo Warner. Es muy salada.
con aquí con su sándwich metido con un huevito. Y está del brunch, está Nikki, está de postureo. Otra que también me cogí fue esta de Los Ángeles. Amo Los Ángeles, tengo unas ganas de viajar a Los Ángeles increíbles. Y pues bastante mona, ¿por qué no? Otras dos camisetas que me he comprado han sido estas, que han sido muy baratas, que eran como 6-7 euros cada una. La verdad es que tengo una roja y las uso un montón. Bueno, mentira, 9 euros que lo pone la etiqueta, que no le quita ni la etiqueta. Sí, 9 euros cada camisa. Está bien, no todo iban a ser camisetas. Estos unos vaqueritos bien arrechos, bien apretaditos, super skinny, que valían 20 euros y a mí me costaron 3,50. Sí. Y están níquel. Y esto, bendito Full Looker, tiene algunas cositas que, ay madre mía, son estas New Balance. Hola. Hola, buenas tardes. Que son, no sé, las vi, todo azul y justo eso amarillo, y a mí que el amarillo no me gusta la mierda. Pero oye, estas zapatillicas, cuando os diga lo que ha valido vais a flipar. Pues marcaban 120 euros y se me quedaron en 45. Sí, aquí las tenéis, o sea, es lo que hay. Venga ya, hasta luego. Ya no voy a gastar más, ya me voy a morir. Tanto gastar que ya no me va a quedar saldo en la tarjeta, en el móvil no, porque eso ya no existe. Bueno, sí que existe, pero yo soy contrato. Pues ya está, ya he terminado el haul, he terminado el unboxing y ahora vengo a contaros unas cositas. Ahora sí, el siguiente vídeo va a ser el room tour especial. ¿Por qué digo especial? Porque ya lo veréis. Quería contaros bastantes cosas. Tengo pensado hacer una colaboración con alguien, pero que todavía no lo puedo decir, ¿vale? También hay una cosa que todavía no se puede decir, que tengo que esperar, porque es que si no sé que se va a chafar. Prefiero una cosa. Y si sabéis para qué sirve esas bolitas, ponedlo en los comentarios, porfa. Porque yo siempre me hago la misma pregunta, ¿por qué entran esas bolitas en todos los lados? Y bueno, si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo, que es el Room Tour, sí. Sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Claro que no, guapi. Ya, sí, de chulo soy yo. ¿Sabes o no? Sí. ¿Por qué suena el timbre? ¿Quién será?